Yo soy el doctor Kelvin Jasso. El día de hoy nos encontramos en Hospital Garús, listos para atender cualquier eventualidad. Alan, ¿qué le puedo ayudar? Doctor, me siento muy mal, no puedo respirar. ¿Ha tenido tos? Sí. A ver, préstame su dedo. No, ¿sabe qué? Váyase para urgencia respiratoria, está aquí a la vuelta. Gracias. Paso por acá. Siéntese, por favor. Hola, buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Josefino. ¿Cómo se siente? Mal. Toma los signos vitales, empieza con la oximetría. ¿Qué es lo que siente? No puedo respirar. ¿Ya tomó algún medicamento? No. 67 de saturación. Traiga mascarilla de reservorio y continúas con signos vitales. ¿Tiene algún otro síntoma? No, no puedo respirar. Me duele la cabeza. ¿Desde cuándo no puede respirar, señor Josefino? Hace una semana. Y me dice que no ha tomado ningún medicamento. No, nada. Vengo de otro hospital, me hicieron la prueba del COVID. Ah, muy bien, ahorita lo revisamos. Permítame, ¿eh? ¿Se puede sentar de otro lado, por favor? Respire profundo, exhale, inhale, 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 exhale. Tras una adecuada exploración física, nos encontramos con lo siguiente. Frecuencia cardíaca de 81 latidos por minuto. Frecuencia respiratoria de 33 latidos por minuto. Una tensión arterial de 110 sobre 70. Temperatura de 37.5 grados. Un peso de 105 kilos y talla de 1.85 metros. En el resto se encuentra un tórax con disociación tóraco-abdominal, con disminución tanto de la ampliación como la amplexación. Campos pulmonares con disminución del murmullo vesicular, así como presencia de estertores crepitantes finos bivasales, por lo que de esta manera se decide su ingreso hospitalario. Inicialmente se coloca mascarilla reservorio a 15 litros, aumentando la saturación parcial de oxígeno a 87%. Posteriormente se utilizan puntas nasales de alto flujo, manteniendo a 60 litros por minuto con una FiO2 de 80 y una saturación parcial de oxígeno de 92%. Se le realiza la radiografía de tórax a este paciente y el resto de laboratoriales para poder continuar con su manejo y abordaje.
Radiografía de tórax con radioopacidades pulmonares de predominio izquierdo que por su aspecto y etiología clínica sugiere procesos infecciosos de etiología viral. Dentro de los hallazgos encontramos lo siguiente. Cúpulas diafragmáticas parcialmente visibles debido a las opacidades pulmonares, por lo que no se puede valorar su situación ni densidad. La porción visible del abdomen superior no muestra anormalidades. Las estructuras óseas, con densidad preservada, no se observan alteraciones en su morfología, lesiones líticas, blásticas o soluciones de continuidad. La tráquea es central, no se muestran irregularidades en su trayecto. El mediastino, aparentemente de características conservadas. La silueta cardíaca es pobremente delimitada por presencia de aumento de la densidad del espacio aéreo, sin evidencias de un aumento en sus dimensiones. Los pulmones presentan opacidades difusas dispuestas en patrón de vidrio despulido, con tendencia a la consolidación en el mitórax izquierdo y mínimamente en las zonas periféricas del derecho. Obliteración en el contorno del hemidiafragma izquierdo, sin posibilidad de descartar derrame pleural ipsilateral. Iniciamos con solución fisiológica al 0.9% de 1000 ml para 24 horas para poder tener una vía permeable. Le vamos a administrar una infusión de morfina de 10 miligramos para pasar en 100 ml inicialmente a 6 ml por hora. El paciente llegó con una disnea muy importante, lo cual genera bastante ansiedad y desesperación. Este opioide nos ayudará a disminuir la sensación de disnea y además disminuir la tos. Ya que nuestro paciente viene en un cuadro severo de ansiedad, nos vamos a apoyar de una infusión de dexmedetomidina a 400 microgramos en 100 ml para pasar en 4 ml por hora. Es excelente como ansiolítico sin que cause depresión respiratoria al ser un agonista alfa-2 adrenérgico que reducirá la liberación de noradrenalina a nivel simpático. También vamos a administrar esomeprazol a 40 mg intravenoso cada 24 horas, ya que al ser un inhibidor de la bomba de protones nos ayudará bastante a proteger la mucosa gástrica. Dentro de los pilares del tratamiento vamos a administrar un corticoide. En este caso vamos a administrar dexametasona a 6 mg por vía intravenosa cada 24 horas. Se ha demostrado que disminuye bastante la mortalidad en pacientes que requieren oxígeno y este medicamento se da por 10 días. La enfermedad del COVID es una enfermedad altamente coagulante, por lo que nuestro paciente además viene con dímero D elevado. Por este caso, vamos a administrar enoxaparina 80 mg vía subcutánea cada 12 horas. Así dando una dosis plena de heparina de bajo peso molecular. Ya que nuestro paciente se encuentra febril, es importante disminuir con un antipirético. En este caso vamos a administrar paracetamol de 1 gramo vía intravenosa cada 8 horas. Baricitinib, 4 miligramos cada 12 horas inicialmente. Ya que en el COVID-19 se cree que la interleucina 6 es quien inicia la cascada inflamatoria, el baricitinib inhibe JAK1 y JAK2 y este es indirectamente la interleucina 6. Sterimar, 2 disparos nasales cada 4 horas. El catéter nasal de alto flujo es bastante molesto y con esto el paciente no puede tolerar más. Vamos a iniciar con una carga inicial de 200 mg de remdesivir y posteriormente 100 mg por 5 días. Este es un profármaco análogo del nucleótido adenosina, el cual interrumpe la replicación viral al inhibir la enzima ARN polimerasa de virus. Toxilizumab, 400 miligramos en 100 mililitros a pasar en una hora. Este para la interrupción de este estado hiperinflamatorio. El coronavirus tipo 2 causante del síndrome respiratorio agudo severo, abreviado como SARS-CoV-2 causante de la enfermedad del COVID-19 y perteneciente a los beta coronavirus, siendo un virus de ácido ribonucleico típico, representado como una corona solar por su forma redondeada con un diámetro aproximado de 60 a 140 nanómetros y con una membrana externa con picos característicos de 9 a 12 nanómetros, comparte hasta el 79% de su secuencia genética con el SARS-CoV causante del brote epidémico del 2003 y un genoma similar hasta el 96% con el coronavirus del murciélago. El SARS-CoV-2 utiliza el mismo receptor de membrana para entrar a las células e infectar como lo es el SARS-CoV, siendo así la enzima convertidora de angiotensina 2. Y ustedes se preguntarán, ¿y para qué sirve este receptor de membrana? Bueno, pues presenta una gran afinidad para poder ingresar a las células e invadirlas, permitiendo así explicar la base de propagación de este virus en los humanos. La proteína C2 se encuentra abundantemente en mucosas epiteliales, así como en alveolos pulmonares.
Asimismo, en enterocitos del intestino delgado, lo que nos puede ayudar entonces a comprender mejor las rutas de infección y las manifestaciones de esta enfermedad. Entonces, lo que nos da lugar a un desprendimiento celular. Sin embargo, este virus se propaga rápidamente hacia los alvéolos, causando un daño alveolar difuso, caracterizándose así entonces por un daño de descamación en neumocitos, edema alveolar, infiltrado celular inflamatorio, así como la formación de membrana hialina. El periodo de incubación del COVID-19 es aproximadamente de 14 días tras la exposición. No obstante, la mayoría de los casos se presentan de 5 a 7 días posteriores a esta exposición. Dentro de la presentación inicial, los síntomas en COVID sintomáticos son dificultad respiratoria, tos, mialgias y dolor de cabeza. Entre otras manifestaciones, no principales pero sí muy frecuentes, se encuentran diarrea, dolor de garganta y problemas con el olor y el gusto. La neumonía es la manifestación grave más frecuente en esta patología, caracterizada principalmente por fiebre, tos, disnea e infiltrados bilaterales en imágenes de tórax. Nos encontramos con paciente de la cuarta década de la vida, sin antecedentes de importancia, con un índice Kirby de 47, cursando con una insuficiencia respiratoria aguda de tipo 1. Esta secundaria a COVID-19, con un COVID Grand Risk Score de 114 puntos, es decir, 18.6% de riesgo de requerir ventilación mecánica invasiva, cuidados intensivos o llegar hasta la muerte. Una hora posterior a la colocación de las puntas nasales de alto flujo se le realizó índice de ROX, obteniendo una puntuación de 8.91. Esto como buena predicción de éxito de las puntas nasales de alto flujo. Afortunadamente, nuestro paciente se encuentra estable, aunque no hay que confiarnos, porque esta enfermedad puede ser imprevisible. Además, según el COVID Grand Risk Score que presentó este paciente, puede llegar a requerir intubación orotraqueal, así como cuidados críticos intensivos. Por lo tanto, el pronóstico de este paciente se encuentra como paciente grave, estable, pero con altas probabilidades de requerir intubación orotraqueal para ventilación mecánica invasiva. Tras una semana de evolución de este paciente, esta radiografía de tórax la podemos comparar con la anterior, encontrando los campos pulmonares con radiopacidad total en pulmón izquierdo y periféricas en pulmón derecho, aunque el ápice pulmonar izquierdo muestra discretamente mayor neumatización. En la tercera semana de haber ingresado a nuestro paciente, podemos apreciar notable mejoría en esta radiografía en relación a las anteriores. Dentro de los hallazgos, se visualiza disminución de la radiopacidad del pulmón izquierdo, la cual ocupaba la región iliar y parailiar. Por la misma razón, en este momento la silueta cardíaca es visible con mayor facilidad, sin encontrarse aumento en sus dimensiones ni alteraciones en su morfología. Llama la atención el aumento en el calibre de la trama vascular, sobre todo en las regiones apicales, siendo sugestivo de congestión de origen cardíaco. El mediastino, estructuras óseas, tejidos blandos de recubrimiento y cúpulas diafragmáticas sin presentar cambios significativos respecto a lo descrito anteriormente.